Miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, del versículo 28 al 34. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en la tierra de los gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los endemoniados le suplicaron a Jesús: Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: Está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad a dar parte de todo aquello, de aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de calmar la tempestad en la escena de ayer, esta vez el milagro de Jesús sucede en territorio pagano, Gerasa o Gadara. Libera a dos enfermos de su posesión diabólica. Se trata de un milagro un poco misterioso. El relato parece más simbólico que preocupado por los detalles históricos. Es un país pagano, posesión diabólica, cementerio como lugar de muerte y traspaso de los demonios a los cerdos, los animales inmundos por excelencia para la cultura del tiempo. Parece como si Mateo quisiera acumular todos los grados de mal para recalcar después el poder de Jesús, que es superior al mal, al malo, y lo vence eficazmente. Los demonios reconocen al Mesías, se quejan de que adelante su derrota, porque estaban anunciando que los demonios serían maniatados al final de los tiempos. En el Apocalipsis, capítulo 19 y 20, se canta la victoria final contra la bestia y sus secuaces, que son arrojados al fondo del mar, como los cerdos en la escena de hoy. El signo no produce mucho efecto entre los habitantes del lugar, que piden a Jesús que se marche. Le consideran culpable de la pérdida de una piara de cerdos, que seguramente se debió a algún fenómeno natural. Jesús sigue ahora su lucha contra el mal. Nosotros con él, el mal que hay dentro de nosotros, el mal que hay en el mundo, Jesús sigue siendo el más fuerte, tanto si se personifica el mal en el demonio, cosa que hace tantas veces el Evangelio, como si no. Todos tenemos experiencia de que existe el mal en nuestras vidas y también en nuestras pocas fuerzas para combatirlo. Somos como los gerasenos que desaprovechan la presencia del Mesías y no parecen querer que le cure de sus males. Invocamos confiadamente a Jesús para que nos ayude en nuestra lucha. Haremos bien en pedirle que nos libere de las cadenas que nos atan, de los demonios que nos poseen, de las debilidades que nos impiden una marcha ágil en nuestra vida cristiana. En el Padre nuestro pedimos a Dios
mas líbranos del mal, que también se puede traducir, mas líbranos del malo. Cuando vamos a comulgar, se nos recuerda que ese pan de vida que recibimos, Jesús resucitado, es el que quita el pecado del mundo. Al mismo tiempo, como seguidores de Cristo, tenemos que saber ayudar a otros a liberarse de sus males. Jesús nos da a nosotros el equilibrio interior y la salud con sus sacramentos y su palabra. Nosotros hemos de ser buenos transmisores de esa misma vida a los demás, para que alcancen su libertad interior y vivan más gozosamente su vida humana y cristiana. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.